kim o? Neste Peru. Ne demek istemiş? Peru. Allah. Nasılsın? Nasılsın? Cristian Cueva viene haciendo bien las cosas en el Jenny Malayaspor, por lo que se ha vuelto titular indiscutible para su DT, quien confía en sus cualidades. Sin embargo, para el choque de este jueves contra Ardin Hopaspor por la tercera ronda de la Copa de Turquía, el peruano Cueva no estará ni en la banca de suplentes, debido a que no fue llamado por el entrenador Hamza. ¿Cuál es la razón? Pues según indican desde tierras turcas, el DT, el director técnico del Yeni Malatyaspor, decidió darle un descanso debido a la continuidad de partidos que estaba jugando como titular Cristian Cueva en la Superliga de Turquía. En el último encuentro del Malatya, el también volante de la selección peruana jugó hasta los 85 minutos siendo reemplazo por Jedmir Topalli. Además, el equipo de Aladino tiene como prioridad la Liga de Turquía, ya que el objetivo es clasificarse a un torneo internacional. Pues hasta el momento, Cristian Cueva ha estado presente en todos los duelos del Yeni Malatyaspor en la Superliga y espera pronto poder marcar su primer gol. Ayudaría muchísimo para la confianza de Aladino, es lo que también declaró el jugador de 28 años. Próximamente, Cristian Cueva, el popular Aladino, se sumará a los trabajos de la selección peruana pensando en los choques contra Chile y Argentina por las fechas 3 y 4 respectivamente de las eliminatorias Qatar 2022. Chai, chai. Melocotón. Sí, el té también me gusta mucho, chai. Como vemos, Cristian Cueva ha tenido una considerable mejora en su ritmo futbolístico desde que llegó al Yeni Malatyaspor de la Superliga de Turquía, pues hasta el momento lleva disputados 7 partidos con su nuevo club, casi el doble de los que jugó un año antes para su etapa en el Santos de Brasil y Pachuca de México. La confianza que siente en el cuadro de los Tigres hace que Aladino busque retribuir de la mejor forma posible el buen trato recibido. Es lo que él ha declarado en una reciente entrevista. Cristian Cueva se animó a hablar algunas palabras en turco y comentar sus gustos por la comida del nuevo país donde reside. También se animó a dar algunas bromas con el periodista y el traductor. Por último, no descartó la posibilidad de permanecer en el club tras cumplir su contrato, que finaliza a mediados del 2021. Cristian Cueva manifestó lo siguiente en dicha entrevista: "Pienso en el día a día, no pienso a futuro. Si se da la oportunidad de seguir en el Malatya, voy a estar feliz porque es un club que me abrió las puertas y me dio la confianza. El club es mi presente y lo único que me importa ahora". Cristian Cueva dejó en claro lo que busca con su club Yeni Malatyaspor, en el que viene sumando minutos y siendo una pieza clave en el cuadro turco. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para obtener más de Noticias Perú.